Hola, seguimos con las matemáticas y vamos a hacer un ejercicio nuevo. Papá y mamá nos pueden dibujar los números y los colocamos en nuestra mesa, en nuestro tapete, donde queramos. Y vamos a aprender a identificarlos. El 1, el 2, el 3, el número 4. Y el número 5. Con cualquier objeto o juguete que tengamos en casa, podemos aprender qué cantidad significa cada número. El número 1 tenemos un osito. En el número 2 contamos 1 y 2 ositos. En el número 3 colocamos 1, 2 y 3, tenemos 3. En el número 4 contamos 1, 2, 3 y 4, tenemos 4 ositos. En el número 5 tenemos el 1 osito, 2, 3, 4 y 5 ositos.